que aquí está con nosotros. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Se oye bien? Perfectamente. Lo único que te diría es que apuntes un poquito más para abajo la cámara, cosa de que... A ver. Eso, que vos subas un poquito más, está perfecto. Ahí está. Ahí, ¿sí? Ahí está. Con mi nuevo look este de barba. Sí, veo que estás hecho todo un... ¿Cómo se decía? ¿Un millennial? Sí, no sé, trilenial ya sería yo, ¿viste? Okay. Por la tercera edad. No, lo que pasa es que uno de alguna manera, yo creo que siempre el liberal, el libertario, tiene algo de rebeldía escondido, porque si no, no sería un liberal, ¿no? Y y se me ocurrió el 23, 22 de marzo, no sé qué día, me encerraron, digamos, nos encerraron a todos, se me ocurrió, bueno, no me afeito más. Y no me afeité más. Yo me acuerdo haber usado barba a los 20 y pico de años, pero una temporada, y después nunca más. Y bueno, nada, acá estoy de barbita, me la corto un poco, pero no es lo mío, ¿eh? No es lo mío. Cuando volvamos a... No. Cuando volvamos a ser hombres libres, profundamente libres, me afeitaré como siempre. Sí, en este momento la onda hipster te pega, pero yo estoy barbudo simplemente porque me afeito una vez a la semana y crece bastante rápido esto. Pero bueno, nuevamente... No, yo te cuento, dentro de mi belleza, tengo un poquito de papada. Entonces, lo de la barba disimula algo la papada y me da una cosita un poquito más light. Está bien, está muy bien. Damas y caballeros, como se habrán dado cuenta, estamos en una noche muy especial. Repito, estamos con una de las estrellas más fulgurantes del cielo libertario correntino. ¿Qué noche la que tenemos hoy? ¿Qué noche, Tete? Diría un amigo mío. Y estamos con el señor, el abogado, el doctor Carlos Moratorio. Y yo creo que está faltando un pedazo de tu nombre ahí, ¿no es cierto? Sí, porque yo me llamo Carlos Mauricio Moratorio. Correcto, Carlos Mauricio Moratorio, uno de los directores de la Fundación Club de la Libertad, uno de los fundadores de la Fundación. Y un placer tenerte hoy con nosotros, Carlitos, en esta circunstancia que no estaba prevista, pero bueno, salimos al toro, como quien dice. Querido amigo, querido hermano, para que la gente te vaya conociendo, vamos a ubicarlos, que nuestro amigo Carlos Moratorio está en un ambiente bucólico desde que se inició esta cuarentena, porque lo embocó ahí. Si hubieras estado en Corrientes en ese momento, te hubieras quedado acá, pero estás en el medio del campo, en Tatacoa, disfrutando de una manera como pocos lo han hecho en estos tiempos. Disfrutando, digo, de la parte climática, de lo ambiental, porque todo lo demás no lo disfruta nadie, estamos todos de acuerdo en ese pequeño aspecto. Pero contale a la gente, ¿dónde estás y cómo te ha tratado esta cuarentena en estos días? Bueno, mira, yo estoy en Colonia Tatacoa, en el campo. Mi tarea principal en este momento es administrar el campo, y un campo familiar que viene desde la época de mi bisabuelo. Bueno, una larga historia que no voy a contar acá, porque si no nos quedamos toda la noche charlando de nuestro involucramiento con esta región. Pero te cuento que Colonia Tatacoa es un lugar maravilloso dentro de la provincia de Corrientes, muy cerca de la localidad de Saladas, que es el lugar donde nació el sargento Cabral, por las dudas que haya gente que no es de la provincia. Y este es un lugar maravilloso porque es un lugar lleno de palmares y lagunas. Así que tiene un paisaje maravilloso y es un lugar estupendo. Y encima, cuando me agarró la pandemia y toda esta locura de que nos encerraron a todos, bueno, yo me quedé trabajando encerrado dentro del campo. Pero al mismo tiempo se me rompió la camioneta. Así que mis actividades fueron a pie y a caballo. Por lo tanto, a mi voluntad de cumplir con la ley, se sumó la imposibilidad de no cumplirla. Y entonces, bueno,
Creo que salí aquí a la colonia para darme la vacuna contra la gripe y alguna actividad más, digamos, de trámite, ¿no es cierto?, individual, y nada más. Y todo el tiempo ha sido estar en el campo, por suerte, bastante bien comunicado dentro de todo, pero estar dentro del campo, sí. Lo de andar de jinete, jineteando por ahí, digo, no es algo ajeno a tu familia. Digo, como para que la gente se Bueno. entere por dónde viene la historia hasta deportiva, quizás podríamos decirlo la historia olímpica de la familia Moratorio. Ah, sí, bueno, porque mi padre era militar de carrera y era nacido en la Cruz Corrientes. Y todos los miembros de mi familia, salvo yo, son correntinos. Yo soy el único que nací por razones terapéuticas en la ciudad de Buenos Aires. Pero todos son correntinos. Así que estoy totalmente involucrado, contaminado, Compenetrado. absorbido, llamarle todo. Exacto. Así que bueno, mi padre era militar, fue nacido en la Cruz Corrientes, siempre fue un gran jinete y fue medalla olímpica en la Olimpiada de Tokio de 1964 y campeón del mundo en 1966. Qué maravilla. En Sí. equitación, obviamente, saltos y todas esas En cuestiones. equitación, en prueba completa, que es una de las especialidades de la equitación, Qué cosa maravillosa. Y sí. según tengo Y fue entendido, un... perdón, cosa de la que me enteré hace poco tiempo, hay una calle en la localidad de La Cruz que lleva el nombre de tu La padre. Cruz. Una calle en La Cruz y ahora hay una calle en la ciudad de Corrientes. Maravilloso, maravilloso, qué lindo. Sí. Exactamente, sí. Y después, bueno, toda mi familia, mi madre también compitió en equitación, mi hermana fue campeona sudamericana, tengo una sobrina que, bueno, mi hermana vive en Chile, tengo una sobrina que es campeona ahora de Chile en este momento, ganó el campeonato en diciembre, y bueno, siguen todos. Pero yo salté a caballo en su momento, pero después tenía que ir a la facultad, tenía que trabajar, tenía muchas cosas, ya era mucho. Y no, pero lo mío arriba del caballo es solamente para recorrer el campo y moverme con un poco más de facilidad dentro del campo. Carlos, tu vida universitaria transcurrió en la UBA, ¿no es así? En la UBA, yo soy egresado de la UBA, por eso cuando salen estos rankings, que la UBA es una gran universidad y todo, tendrían que fijarse casos como el mío, que le quitarían varios puntos del ranking internacional a la pobre UBA. Sí, tengo el orgullo de ser de la Facultad de Derecho de la UBA y una facultad extraordinaria, con unos profesores extraordinarios. Una de las grandes cosas que me dio mi país para haber podido estudiar en esa facultad, maravillosa. Y también soy fundador de UPAU, ¿te acordás de la Sí, famosa por UPAU, supuesto. Unión para la Apertura Por Universitaria? supuesto. Sí, 1900, en realidad 82, pero se organizó en el 83. 1983 fundamos UPAU. Con Carlito Maslatón, ¿con quién más? Claro, Carlitos Maslatón era el ideólogo y era la cabeza, que esto creo que yo me peleé enseguida con Maslatón porque era una persona muy individualista. Y como son determinados caudillos, muy, muy yo, ¿viste? Pero tenía razón. El planteo por el cual él nos peleamos, digamos, él tenía razón. Mirá vos, eso que están escuchando se llama nobleza. Esto significa, Sí. a la vuelta del tiempo, o no, o quizás al poco tiempo, uno, cuando reconoce la otra persona en esa discusión tenía razón, eso significa nobleza. Y esa es la madera que tenemos enfrente nuestro en el señor Carlos Moratorio. Qué gusto. Che, Carlitos, contame, ¿y cuál fue tu especialidad en la abogacía? Mira, yo me recibí de abogado y empecé a trabajar en cuestiones civiles. A mí nunca me gustó el tema penal. Me gustó sí estudiarlo, muy lindo que esto que lo otro, pero jamás hubiera trabajado a nivel penal.
Y es más, a mí me descompone de ver una persona con las esposas puestas, ¿viste? ¿Viste que hay gente que no tiene talante para ser abogado penalista? Bueno, yo soy uno. Y luego empecé a trabajar, que trabajé muchos años en el Congreso. Viste que el Congreso, lamentablemente tengo que hacer este tipo de aclaraciones, está poblado de ñoquis. Bueno, siempre aclaro que hay un... El Congreso argentino, ¿te referís al Congreso Nacional, ese que está enfrente de la Plaza Congreso al final de la Avenida de Mayo? ¿Te referís que está poblado de ñoquis? De ñoquis. Pero te aclaro que hay una minoría siempre que trabaja para llevar adelante las actividades del Congreso. Dentro de esa minoría, gracias a Dios, estaba yo y entonces tuve una tarea fantástica en el Congreso y estuve primero trabajando en el bloque autonomista del 84 al 90 con el senador Gabriel Féris. Exdirector del diario Litoral, ya fallecido, y luego del 88, y del 88 al 90, primero en el bloque con el doctor José Antonio Romero Férez, con Pocho, y luego hasta el 2001 fui secretario de la Comisión de Libertad de Expresión de los medios de comunicación del Senado. Uno de los motivos por Sí, el cual, una década. uno de los motivos por el cual fuiste el motor de lo que la semana pasada fue el seminario, el primer seminario de libertad de expresión, evento que puso al Club de la Libertad a liderar, diría yo, esta franja, hablando de la libertad de expresión en momentos donde no solamente la libertad de expresión, hay un montón de cosas en juego, pero bueno, fue el doctor Carlos Moratorio el que empujó al Club de la Libertad a hacer esta jugada que me parece salió absolutamente brillante. Carlitos, contame este pequeño detalle. Nosotros habíamos decidido en un momento, cuando saltó esto de sacar un toro el día de hoy, que íbamos a nombrar a esta charla la visión de un liberal. Pero me acabas de mencionar que vos no, a ver, no es que lo dijiste, entiendo que no eras necesariamente un liberal de los liberales correntinos, porque vos estabas trabajando junto a autonomistas. Digo, autonomistas. Bueno, claro. Autonomistas, digo, para Sí. abrir de Lo que pasa... todos modos explicarle un poquito a la gente la historia de los liberales y los autonomistas correntinos, que no son exactamente libertarios, por cierto, aunque en cierto modo sí lo tienen algunos. Contá cómo viene la mano esa. Y de ahí, Bueno, lo que pasa ¿cómo llegaste vos al que liberal? liberales y autonomistas son los partidos más antiguos prácticamente de la Argentina, ¿no es cierto? Algunos dicen, si nos encontráramos con nuestro amigo Caíto Leconte, dice que son los liberales más antiguos que los autonomistas. Bueno, vamos a, no Está la importa, pica son los esa. dos más antiguos de la Argentina. Y entonces, bueno, en la historia argentina tenemos el Partido Autonomista Nacional, el Partido Liberal viene de lo que fue en su momento el Partido Nacional del Mitrismo. Bueno, y entonces tuvo eso que tuvo, se fue cortando en otros lugares, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en determinadas provincias, se fue cortando, esos partidos dejaron de existir por una cosa o por otra, siguieron existiendo, conformando una alianza muy importante que le dio gobernabilidad a Corrientes hasta prácticamente el año 2000, el año 99, por decirlo de alguna manera, con algunos inconvenientes y con algunas derivaciones y siempre con la presencia del Poder Central de Buenos Aires, que está muy interesado en meterse en la vida correntina, ¿no es cierto? Con todos esos elementos, tanto el Partido Autonomista como el Partido Liberal hicieron una alianza. Ahora, no se podría hablar de estos partidos como íntegramente libertarios, sino más bien como partidos conservadores. Ahora, en ambos partidos, como en muchos partidos de la Argentina, inclusive el peronismo, tenemos libertarios. Y esa es una de las grandes tesis que yo llevo adelante, que en todos los partidos políticos hay libertarios.
y muchas veces no dejan su partido político porque pertenecen por cuestiones de familia, porque pertenecen por una determinada posición, todo, pero íntimamente tienen una ubicación libertaria. Ahora, no podemos asimilar las ideas de la libertad solo al Partido Liberal en Corrientes. Todos los partidos correntinos tienen liberales, aunque no lo sepan. Y muchos del Partido Liberal no son liberales. Cierto, totalmente cierto. Fíjate vos, hay un... Esto aunque pique un poquito, es así. Perfecto. Hay una cosa que yo siempre comento, en el gen del correntino, el libertarismo está presente. Desde aquellas jornadas de la lucha en contra del rosismo, del unitarismo, y cómo buscábamos nuestra libertad, hasta nuestra independencia, como aquella frase de República aparte. Pero, dicho esto, en el gen del correntino, cuando vos le mostrás a un correntino en serio cuáles son las líneas de pensamiento que dan fuente, que dan cimiento al liberalismo, al libertarianismo, se dan cuenta que es posible que yo sea liberal, y no lo sabía. ¿En qué momento, Carlitos, vos te reconociste un libertario? Bueno, yo creo, esa es una cosa muy interesante, y hoy la estaba hablando con alguno de los jóvenes, para los que no lo saben, nosotros tenemos un grupo de jóvenes muy importante en el Club de la Libertad, quizás sea nuestro mayor patrimonio, sí. Tenemos unos jóvenes excelentes. Y entonces, permanentemente yo les digo que ser libertario no tiene nada que ver con leer libros liberales. Conozco mucha gente que lee muchos libros y muchos autores y todo, y no es liberal. El ser libertario, el ser liberal, es una posición ante la vida. Y yo siempre fui liberal en lo económico, pero reconozco que en mi juventud era menos liberal en lo político de lo que soy ahora. Y además, reconozco también que continuamente me esfuerzo cada día de mi vida en orientarme hacia las ideas de la libertad, porque yo creo que es una forma de vivir, una forma de convivir, una forma de ser mejor. Entonces yo he tenido un derrotero, digamos, de un joven, digamos, conservador, por decirlo de alguna manera, con ideas liberales en lo económico, a un avance en lo que yo creo que debe ser lo mejor para nuestra civilización, que son las ideas libertarias. Qué bueno. Y además, eso no ha terminado, ¿eh? Cada día de mi vida yo trato de ser más liberal, porque liberal significa ser libre, significa respetar al otro, significa respetar cuando vas disintiendo con el otro, significa tantas cosas que no es algo que yo diga, soy liberal. No, permanentemente yo hago un esfuerzo por ser liberal. Y ciertamente se trata de algo que está bastante lejano de lo que se podría llamar un dogma, porque no existe un dogma libertario, no hay una manera de definir que, eventualmente hay quienes pueden tratar de encontrar, de utilizar el libertómetro, buscar la agujita, quién es un poco más, quién es un poco menos libertario. Es relativo todo eso. Y en esa capacidad de disentir, inclusive entre nosotros, está el gen de la libertad. Justamente, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra manera, y sin embargo todos encontramos que lo que estamos buscando es lo mismo, y no estamos pegados a un dogma, sino que estamos descubriendo constantemente que hay nuevas formas de permitir que cada individuo se exprese a sí mismo, se crezca sobre sus propios sueños, sus propias intenciones, sus ganas de ir creciendo. Sí, claro. Es formidable. Claro, porque la libertad es dignidad, la libertad es respeto, la libertad es responsabilidad. Si vos tenés libertad sin responsabilidad, si vos tenés libertad sin respeto por el otro, aunque el otro no te respete, si vos tenés libertad sin dignidad,
Eso no es libertad, eso bueno, sí, son instintos primarios del individuo, pero eso no es libertad. Esa es la otra forma de la anarquía. ¿Ok? Claro. ¿Ok? No, no, y son instintos del individuo. Yo puedo querer ser un salvaje, que quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es ejercer la libertad En convivencia. e intentar, exacto, e intentar que todo el que quiera la pueda ejercer. Con las fronteras Yo de abiertas, alguna manera, con la cabeza abierta. yo no soy bueno para el fútbol, pero yo diría que hay que ser un mediocampista de la libertad. Es decir, tratar de que todos los que están alrededor nuestro, si quieren ejercer la libertad, yo apoyar los instrumentos para que ellos las puedan ejercer. Qué maravilloso. Ese es el, digamos, mi ubicación en la cancha. Carlos, vos tuviste en su momento muchos privilegios, has conocido a personajes muy importantes dentro de la política argentina. Contame y contale a la gente. Esto lo venía mascullando yo antes de arrancar y quería saber, quería aprovechar todas esas anécdotas, esa experiencia que vos tenés. Recordámeos cuál fue ese personaje que más te marcó, que más te emocionó, que más se quedó grabado en tu memoria, no solamente del liberalismo, o sí, a lo mejor, pero de todos esos personajes que llegaste a conocer. ¿Cuál fue uno de los que, por decirlo de alguna manera, te dejó marcado a lo largo de la vida? No, bueno, hay varios y en distintos aspectos. Hay varios y en distintos aspectos. Por ejemplo, yo todo lo que entendí de lo que era lo que era el político de vocación, el político que daba su vida por la política y que permanentemente trabajaba por la política, lo comprendí con Pocho Romero Ferris. Lo entendí con Pocho Romero Ferris. A mí me hace gracia cuando, pobre Macri, se tomaba 4 días y se iba con Antonia y con la mujer a descansar al sur, cuando el país tenía mil problemas. Pocho Romero Ferris no descansaba ni a la hora de la No se siesta. bajó El nunca. hombre de poder no se baja nunca. El hombre de poder está durmiendo y está pensando cómo es su relación con ese poder y con el cargo que tiene o con la representación que tiene. Eso por un lado. Y después hay gente a la cual he respetado mucho. He respetado mucho a Álvaro Alzogaray. Nunca pertenecía a la UCD, pero lo he respetado muchísimo. He respetado muchísimo a algunos, inclusive he respetado a senadores peronistas, que eran excelentes. He respetado a un hombre brillante que era Eduardo Menem. Brillante, he respetado a un hombre brillante en su juventud que era Alberto Rodríguez Sal, que ahora es gobernador. En su juventud era brillante. Eso es un mensaje para los que creen que cuando son jóvenes brillantes van a ser brillantes toda la vida. No, podés ser un joven brillante y te podés arruinar después, ¿eh? ¿No? Así que te quiero decir. Hay gente, he conocido gente brillante y gente detestable. Y entre los detestables, gente que ha llegado a los más altos cargos de la República. Así que con eso hiciste silencio, pero es decir, los he conocido, digamos, y hay gente que vos decís, pero esta gente, yo con este no me sentaría a tomar un café. Y a lo mejor tiene ideas que no son tan lejanas a las tuyas. Y en cambio, tenés gente que a lo mejor no comulga tanto con tus ideas y con las que vos irías al fin del mundo. Porque esa es otra cosa que también tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la ideología no nos puede apartar de la buena gente, ni tampoco nos tiene que engañar sobre la gente que a lo mejor nosotros creemos que comparte nuestros valores y no los comparte. Las dos cosas. Tengo una pregunta, Carlos. Dentro del pensamiento libertario hay dos corrientes que se marcan mucho. Una es la que detesta básicamente la política
al ser político y encuentra la definición del político, básicamente el político argentino, como la esencia del por qué nos va mal a todos. Particularmente creo que tiene que ver con cuáles han sido los políticos que han gobernado los últimos 70, 75, 80 años en la República. Pero vos sos uno de esas personas que, estando en el libertarismo, reivindicás de alguna manera los valores que puede tener la buena política, la existencia de la buena política. Sí, claro. Digo, la política que vos conociste y la de esta época es muy distinta. ¿Ha perdido nobleza, ha perdido dignidad o existe el camino desde el libertarismo que pueda conducir por la política y que nos pueda llevar a una mejor manera de vivir en democracia? Mira, yo no creo eso de que la política antes fue mejor. Sí, antes existía, a principios del siglo, a principios de los años 30, en los años 20, inclusive en alguna parte de los años 50, sabemos que existían caballeros, existía gente con unos códigos de honor muy importantes, todo, pero toda la vida hubo atorrantes, toda la vida hubo gente oportunista, toda la vida hubo gente que llegó a determinado lugar pisando la cabeza de sus hermanos. Toda la vida. Es decir, que nosotros eso tiene que ver con la condición humana y si leemos cualquier libro de historia universal, los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar muy sentaditos, muy de trajecito, pero muy sentaditos en todas las ecuaciones. Así que yo no creo que la política argentina se haya desacreditado más de siempre hubo atorrantes. El problema es que a veces se juntan, como se juntó en la generación del 80, o inclusive como se juntó en los 60, con el advenimiento de Frondizi y de un grupo, digamos, interesante de políticos, una élite que tenía una determinada claridad de objetivos. Esa élite con esa determinada claridad de objetivos, aún con disensos internos, porque nadie vaya a creer que la generación del 80 fue una cosa tranquila, que todo el mundo vivía tranquilo y todos estaban de acuerdo, porque no es así. Esa élite iba llevando e iba creando toda una forma de ser de la política. Esa forma de ser implicaba determinados códigos, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido mafioso de los códigos, sino códigos en el sentido de la caballerosidad con la que se debe movilizar el enfrentamiento con el otro. Y la representación de las ideas en beneficio del bien común. Eso pareciera que desde el 83 hasta ahora no ha aparecido en esta nueva etapa de la democracia argentina. Pero yo soy de la idea que esta etapa de la democracia argentina no se encuentra desnudos a los políticos. Digo, no se encuentra porque uno de una manera u otra es político. Claro. Entonces no se encuentra desnudo y te voy a explicar por qué. No se encuentra desnudo porque hay un sistema de libertad de expresión que corresponde, hay un sistema de partidos políticos, de medios de comunicación, de redes sociales, de conocimiento de las cosas que hacen los hombres, pero además hay una cosa tremenda, que es que no se le permite a la clase política argentina tener la licencia y tener el descanso que tenían antes con los golpes militares. Antes era la presidencia de Thor, por ejemplo. Entonces Thor era el presidente, Thor hacía mil macanas, venía un golpe militar, que los militares también han obrado como un partido político en la Argentina, sin lugar a dudas. Tengo varias anécdotas porque conozco a algunos personajes también muy importantes de la vida militar. Pero esa revolución militar le daba un descansito a los políticos.
Es decir, Thor había sido un desastre, pero venía el golpe militar, yo lo mandaba preso a Thor, o lo mandaba a Martín García, o lo mandaba a su casa. Llegaban los militares, hacían sus respectivos desastres, porque además no podían salir bien de una situación para la que no habían sido preparados, como era gobernar. Y Thor volvía a 0 kilómetros sin prontuario. Es decir, el político tradicional volvía limpito. Ya no nos acordábamos de Thor. Thor había sido presidente hace 10 años. Ya Thor, qué buena voz tenía Thor, qué linda barba tenía Thor, las cosas malas de Thor nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado o muchos se habían olvidado. Entonces, de alguna manera, le dejaban respirar a la clase política. Desde el 83 ahora, gracias a Dios, están los políticos desnudos, representando a la gente, y no tienen respiro. Entonces, tenemos muy vivo las macanas que hacen y las macanas que continúan haciendo, porque resulta que en muchos casos no tienen el suficiente reemplazo, ya sea generacional, ya sea como élite, ya sea partidario, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, otra vez viene fulanito que se robó tal cosa, que hizo tal cosa, que hizo tal cosa. Era mucho más fácil cuando venía una revolución, fulanito iba 7 años preso y volvía como un héroe. Ahora no, fulanito es el mismo fulanito de hace 10 años, de hace 15, de hace 20, y encima lo tenés grabado, las cosas que dijo. Y volvió exacerbado encima. No, y volvió, claro, y volvió con el voto popular, todo, pero el problema además es que vos tenés la grabación de lo que dijo. Y la pasan por televisión a la grabación de lo que dijo. ¿Vos te crees que nuestra gente de los 80, no, de la generación del 80, no incurría en contradicciones? Pero si iban a un acto, salvo que hubiera un corresponsal de uno de los pocos diarios de la época, sus palabras quedaban y sus contradicciones quedaban en el tiempo. Ahora no, vos lo tenés grabado, vos lo has escuchado, ahora vos lo tenés en redes. Entonces pareciera que esta pobre gente no tiene vergüenza. Pero no es que no tiene vergüenza. Es que nosotros tenemos demasiada información sobre ello. Claro, es eso que vos decís, el político está desnudo, está expuesto, está constantemente expuesto. Está. Es Y la claro. gente no solamente se acuerda, tiene los registros, y el político pretende hacer la vieja política argentina, esa de que no importa lo que yo dije antes, lo que importa es lo que digo ahora. Ah, digo, Claro. y de alguna manera, ¿vos considerás que existe la posibilidad que, porque esto que estamos mencionando, dentro de todo, es un nefasto juego al cual siempre se adhirió el político argentino, de no importa lo que dije antes, es una cosa, o sea, no pasa por una cuestión de ideología, sino creo que pasa por una falta de principios, primordialmente. Sí. Ahora, ¿vos considerás que podría en algún momento la política argentina abjurar de todos esos defectos genéticos que tiene? Sí, por supuesto. Por supuesto, y siempre hay gente mejor. Siempre hay gente mejor y siempre sale gente mejor. Continuamente vos tenés la ilusión de que hay gente que puede ser mejor en los partidos políticos. Bueno, en los partidos políticos hay un problema que es un problema de la herramienta política. Han empezado a utilizar a los partidos políticos como un elemento, para mí, enemigo de la República. Se ha distorsionado la función del partido político. En parte nosotros existimos por eso. En parte nosotros, el Club de la Libertad existe por eso, porque en los partidos políticos no se discute de política. No se discute de política.
Y fíjate vos, hace, entonces nosotros existimos para discutir de política. ¿Por qué? ¿Qué le decimos a los partidos políticos del Club de la Libertad? Le decimos, miren, no se preocupen por nosotros, vamos a discutir tranquilos de política. Vamos a discutir tranquilos de ideas, que nosotros no nos interesa estar en ninguna lista. Porque los partidos políticos se han convertido en unas cajas de donde sale la lista para los cargos. Pero en el camino se han cepillado todo el tema de la discusión de los partidos, de las ideas políticas. Eso que se conoce como el verticalismo o el sigefismo eterno, donde hay una sola voz, la del líder o de la líder, y que simplemente baja una línea específica y nadie se atreve a dirigirse medio centímetro para un lado o para el otro. Mira, yo he llegado a presenciar convenciones de partidos correntinos donde se discutía toda una tarde un tema. Un sábado a la tarde, en lugar de pavear por ahí, los convencionales estaban discutiendo un tema. Los radicales, yo he visto en los 60 debates de la interna de los radicales. Y no eran pavadas, se hablaba de quién es el dueño de los recursos naturales, de cómo se debe desarrollar el Estado, de los elementos para la participación democrática. No eran pavadas. Vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo, ser radical o no ser radical. Yo te estoy hablando de instrumentos. Ahora esos instrumentos desaparecieron. Entonces yo junto unos sellos, junto a unas estructuras, y armo la porción de poder en los medios más grande posible con esa estructura que me responde. Pero esa estructura no debate nada. Esa estructura está en pie de guerra y está en pie de guerra verticalmente de acuerdo a lo que le dice el de arriba. Y si el de arriba le dice que el coronavirus es culpa de los Rodríguez Larreta. Todos dicen que es culpa de Rodríguez Larreta. Y cero problema. Esos son los partidos hoy. Entonces los partidos, con ayuda de la reforma constitucional de 1994, que le dio un protagonismo excluyente a los partidos políticos y todo, pero el problema de los partidos políticos ya había empezado antes. Ha ido vaciando de contenido los partidos políticos. Fíjate lo que pasa en Corrientes. En Corrientes, nosotros, vos lo sabes bien porque sos director del Club de la Libertad, nosotros hacemos permanentemente mesas redondas, desayuno, participaciones. Cuando teníamos el programa de radio, invitábamos a los políticos a hablar de los distintos temas. Cuando empieza la campaña, que el año que viene tenemos campaña nacional, tenemos campaña provincial, los políticos, ¿sabes qué te contestan? Mira, no puedo ir a debatir porque estoy en campaña. ¿Y cuándo vas a debatir si no es una campaña? Si justamente en una campaña tenés que debatir las ideas. ¿Qué es estar en campaña? Estar en campaña es ir a un pueblo con chocolatines, repartir los chocolatines, hacer el asado, decir lo políticamente correcto, que ya te dijo tu jefe de partido qué es, con tres o cuatro cosas que el encuestador de turno le dijo que tienen que decir para ganar la elección. Esos son los partidos políticos. Te hago una pregunta. Y entonces, vos, perdóname, Te perdóname. hago una pregunta. Nuevamente apelando a tu testimonio histórico con la política argentina, en qué momento la política se convirtió en una mera carrera para lograr la supervivencia ad eternum? O sea, yo entro a la política en busca de un puesto público y de una futura jubilación, de ser posible, si subo a cierto rango de la política, a jubilación de privilegio o cuando menos una jubilación del Estado
O sea, ¿en qué momento la vocación del político, que era la de mejorar la vida del país, de los individuos, se convirtió en una carrera hacia la supervivencia del más apto o del más cretino o del más atorrante? ¿En qué momento nuestra política argentina derivó hacia este lado? ¿Cuándo empezó esta zozobra? Yo te repito, atorrantes, trepadores, oportunistas hubo siempre en la historia de la humanidad. Yo te puedo traer 20 libros de historia y hay atorrantes, oportunistas y todo. Siempre hubo. Ahora, el vaciamiento de los partidos políticos para mí tiene que ver justamente que en el 83 vuelve Alfonsín, vuelve la democracia, digamos, la república, o el intento de la república, porque venía muy enclenque, muy, 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 muy vacía en algunos elementos. Alfonsín termina con muchos inconvenientes, sobre todo muchos inconvenientes en materia económica, pero muchos inconvenientes llevando al país a una situación tremenda. Y viene el peronismo, que supuestamente había tenido un debate ideológico y había tenido una lavada de cara con el grupo de los renovadores, etcétera, 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 pero que no gana ese grupo la candidatura a la presidencia de la nación, sino que gana otro grupo. Gana Menem, que le gana a Cafiero, bueno, muy bien. Y ahí, técnicamente, la Argentina necesitaba el golpe de Estado que siempre tenían los políticos para irse a su casa y descansar. Y ahí, gracias a Dios, no viene un golpe de Estado. Se intentó, pero no viene un golpe de Estado, sino que viene el... Pero viene el reemplazo constitucional como corresponde. Pero entonces ahí, todos empezamos a notar que los partidos no tenían la densidad que tenían que tener. ¿Entendés? El huesito era más finito de lo que todos pensábamos. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a Menem? Y se le ocurrió a otros, pero se le ocurrió especialmente a Menem. La política es una porquería. En realidad, tenemos que buscar los liderazgos mediáticos. No quiero ponerme desagradable con nombres y todo, pero busquemos al cantante, busquemos al deportista, busquemos busquemos al que cuenta chistes, busquemos al que toca chamamé, ¿eh? Que es uno. Mi papá salió campeón del mundo y su campeón olímpico. Nunca se le pasó por su cabeza ser candidato político, porque sabía que no era lo suyo. Hoy en día vos tenés un tipo que gana 2 medallas y ya le ofrecen ir de cabeza de lista de diputados 5 partidos, no uno. Entonces eso tomó velocidad en los 90 y esa velocidad no ha parado. Entonces fulanito, que es muy conocido porque tiene el programa cómico de las 3 de la tarde, si quiere es cabeza de lista de diputados. ¿Entendés? Y eso te va marcando el vaciamiento ideológico y el vaciamiento de la discusión política. Pero yo creo que eso va a pasar, ¿viste? Porque vos a lo mejor sos muy bueno, iba a decir remando, pero o con una vela o nadando, pero a lo mejor, ¿viste? La política es otra cosa. Que lo tiró. Carlos, te hago una pregunta. Estamos viviendo una época, creo yo, a ver, yo me inauguro las ideas de la libertad hace poco tiempo. Yo creo que la mayor parte de los que llegamos a la libertad, en algún momento estuvimos del otro lado y nos dimos cuenta, a partir de pensar y a partir justamente de no estar jugando dentro de la política, ¿por qué esto no avanza? ¿Por qué siempre estamos dando vueltas en la misma calecita, retornando al mismo punto de una manera tan tétrica? Y encontramos en la libertad la respuesta. Digo, durante estos tiempos yo estoy viendo eso que vos comentabas recién, que es totalmente cierto, que es la base fundamental que tiene el Club de la Libertad hoy en día. El mayor tesoro que tiene el Club de la Libertad es esa base de jóvenes
que le da sustento y que le da su trabajo y su vocación y su voluntariado al club, una fundación que absolutamente no tiene manera de tener ingresos de ningún tipo y que se sostiene a partir de la voluntad de la gente que quiere sostener las ideas de la libertad. Vos viste una época, junto con Carlitos Malatón, tus principios en la UPAU, viste una época en particular de la libertad. ¿Sentís que esta nueva forma de libertad, la que nosotros decimos, la nombramos tan fácilmente libertarianismo, porque estamos entendiendo de qué se trata todo esto, es distinta? ¿Sentís que tenemos, que hay una masa crítica más, más evidente, más importante, que pueda lograr que en algún momento la Argentina se reconcilie con la libertad, aquella que fue la que nos brindó, nos regaló de una manera tan maravillosa Juan Bautista Alverde y que nos hizo estar en la cima del mundo a principios del siglo pasado? ¿Será posible que la Argentina se reconcilie con las ideas de la libertad a partir de esta masa crítica que yo creo que estoy viendo? Decime si lo ves vos también. Sí, pero hay una cosa fundamental. Durante muchos años, por la cuestión de lo que a donde nos había llevado el populismo como el país, por la cuestión de las divergencias entre Argentina, por la cuestión de los golpes militares, por una serie de cuestiones, la base exterior del libertarismo en la Argentina fue solo económica. Sí. Eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo. Y todavía tenemos coletazos de eso. Sí. Vos querés ser libertario, sos un libertario integral en tu vida, filosóficamente, políticamente, en cuanto a los derechos, en cuanto a la discusión. El Partido Liberal Alemán discute de medio ambiente. Sí, señor. Y nosotros tenemos 435 economistas liberales que andan por todos lados. Y cuando tenemos que discutir un tema de medio ambiente, vienen cuatro zurdos, y lo digo lo de zurdo con el mayor de los respetos, ¿eh? Porque conozco zurdos a los que le saco el sombrero porque viven como zurdos. Y hay otros que son zurdos y viven en París. Pero bueno, en París, en las buenas avenidas de París, no en cualquier barrio de París. ¿No? Pero bueno, amigo mío. Entonces, la salida de la pobreza es un tema del populismo. El medio ambiente es una cosa de los zurdos. No. Sobre cada una de esas cosas nosotros tenemos las herramientas para desarrollar la batalla cultural. Bien. Ahora, si solo van a llamar a los liberales cuando se viene la hiperinflación, ¿sabes por qué sobrevivimos? Los liberales en la Argentina sobrevivimos porque, claro, como cada 10 años hacen un desastre los dirigistas, entonces llaman a los liberales a ver cómo pueden arreglar el pasticho. Pero es como vos podés necesitar la rueda de auxilio. Cuando llegaste a la estación de servicio, volvés a arreglar la rueda titular y la rueda de auxilio la metés en el baúl. Si vos querés una verdadera transformación, la verdadera transformación es una transformación política. Y la política abarca un montón de aspectos del ser humano. Desde luego la economía también, pero un montón de aspectos del ser humano. Mientras no entendamos eso, lo van a llamar a Milei cuando llegue la hiper, lo van a llamar a Kachanovsky cuando la inflación llega al 100%, lo van a llamar al otro. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es una propuesta integral, como tenía la generación del 80. Correcto. Eso no quiere decir que va a ser una propuesta pacífica, en el sentido que la generación del 80 no,
tenían discusiones por la ley de enseñanza, tenían discusiones por la federalización de Buenos Aires, tenían discusiones por la transparencia del voto, tenían mil discusiones. Eso no quiere decir que no va a haber discusiones. La vida es permanente movimiento, es dinámica. Pero si vos no tenés, la base del ser humano es una base política. Entonces, si vos no tenés una, si vos vas a jugar a un juego político usando una sola de las herramientas, que es la economía, muy venerable, muy respetable, pero una sola de las herramientas, no vas a llegar a ningún lado. Carlitos, querido, voy a confesar, este ha sido uno de los conversando que más he disfrutado por tener a un, no solamente por tener a un amigo, la mayor parte de las veces me ha tocado, Alberto ha sido generoso conmigo, me puso amigos enfrente, hoy nuevamente, pero aparte, sos una persona que admiro sinceramente por tu conocimiento, por tu transparencia en cuanto a la elaboración de las ideas. Querido amigo, ha sido un absoluto placer tenerte hoy acá. Muchísimas gracias por haber salido al toro. Bienvenido a la Argentina, Carlitos. Como siempre decimos, esto ha sido una gran noche. ¿Qué noche ha sido este? Y por favor, dame el gusto de cerrar la gestión de hoy con tus palabras y con tu cierre al que estamos acostumbrados cada vez que te toca cerrar, por ejemplo, algún congreso, alguna conferencia o algo por el estilo en el Club de la Libertad. Mira, bueno, lo primero es institucional. Yo lo dije el otro día justo cuando todavía teníamos eventos presenciales, cuando fue la apertura del año académico. Yo llevo 10 años viviendo acá en Corrientes, luego de volver de Buenos Aires, y la cosa más maravillosa que me pasó fue pertenecer al Club de la Libertad. La cosa más maravillosa, si vos me decís, ¿qué es lo mejor? Me pasaron muchas cosas, porque Corrientes es maravillosa. Corrientes es la California argentina. Es maravillosa. California no creo que tenga todo lo que tiene Corrientes. Corrientes es un lugar maravilloso. Es el mejor lugar de la Argentina, uno de los mejores lugares de América para vivir. Pero, si vos me decís, ¿qué sacás de estos 10 años? Lo primero que saco es pertenecer al Club de la Libertad. Y cuando digo pertenecer al Club de la Libertad, no es plantear todo lo que hicimos o lo que se hizo, sino plantear todo lo que viene. Todo lo que hay por hacer. Todo lo que viene, todo lo que podemos hacer. Y yo aplaudí tu a mí me llamó, yo me reí el día que vos te incorporaste como director, porque yo a los 20 años hubiera, ¿sabes qué? Te hubiera criticado porque tenías barba, porque eras medio raro cómo te peinabas. No me peino. Porque ya estaba lleno de estereotipos. Claro, lleno de estereotipos, de prejuicios, de esto, del otro. Y ahora sentí, el día que vos te incorporaste como director, que éramos más libertarios que nunca. Porque permanentemente estábamos aportando gente que nos iba enriqueciendo. Y teníamos la capacidad como Club de la Libertad, vos y otros, no te sonrojes, vos y otros, nos iban enriqueciendo. Tenemos unos jóvenes fantásticos. Tenemos algún pelotudo, siempre hay algún pelotudo. Tenemos algún trepador, siempre hay algún trepador. Tenemos de todo, como siempre, como cualquier núcleo humano. Pero tenemos muchísimo para hacer, pero siempre planteando la libertad como un tema integral. Si el día que alguien para la inflación, nos vamos a nuestra casa y abandonamos la lucha por la libertad, es que no hemos aprendido nada de lo que es ser liberal. Eso nomás. Carlitos, qué gran placer. Nos vemos en cualquier momento cuando regreses al país y estaremos acá trabajando codo a codo como siempre. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y a todos les digo, el lunes que viene, nuevamente a partir de la hora 21, conversando con el Club de la Libertad aquí en este canal de Instagram. Gracias a todos. Chao, nos vemos.
Chao, Carlitos. Pronto.